se voy, Suéltala. Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, ya llegó el Palomo, el portador de las buenas noticias, y precisamente hoy le traemos un mensaje de cariño, amor y mucho respeto a doña Feliciana Catana Jiménez, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Bendito Dios Todopoderoso por darle la oportunidad a doña Feliciana Catana Jiménez por cumplir un año más de vida. Y el más grande de los deseos de su familia es que siga viviendo muchos, 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 muchos años más. Desde lo más hondo del corazón de cada uno de la familia que la quiere, que la aprecia, que la aman, le desean lo mejor de lo mejor y a la vez le dan las gracias por haber sido y seguir siendo siempre el punto de apoyo que dio apoyo a toda esta hermosa familia. Doña Feliciana, ¿qué más se le puede decir o se le puede desear a alguien que se le ama? Que Dios Todopoderoso le siga dando bendiciones, que siga obteniendo satisfacciones de la familia que tiene, de los actos que ha realizado. Doña Feliciana Catana Jiménez, nuevamente muchas, muchas felicidades de parte de sus hijas y de sus nietos, que no importa que estén a la distancia, recuerde usted que para el amor no existen fronteras. Es por ello que a través de estos audios que usted va a escuchar, le desean que la siga pasando bonito. Hola mamá, hoy en este día te quiero felicitar y recordarte que aunque esté lejos de ti, siempre te tengo en mis pensamientos y en mi corazón. Deseo disfrutes tu cumpleaños y este pequeño detalle de mi parte. Recibe besos y abrazos de tus nietos y de tu hija Flor. Muchas felicidades. Hola mamá Chanita, hoy en tu día te queremos felicitar, aunque estemos lejos de usted. Le queremos desear un feliz cumpleaños de parte de su nieta Imelda y de sus bisnietos. La queremos mucho, Dios la bendiga siempre con salud y vida. ¡Feliz cumpleaños, mamá Chanita! ¡Muchas, muchas, muchas felicidades! Jefa, ¿unas palabras para su familia? Ni puede hablar, está llorando. No llores, mamá. A ver, que dice que no se acuerdan de mí, ya viste que sí, ya no llores. Está fría, fría, mamá. De los nervios. Ya no llores. ¿Qué le va a decir a tu hijo? Que le doy las gracias por este sacrificio que están haciendo para mí. Ya no llores, ya, ya. En qué enferma, pero aquí estoy. Ya no llores. Ok, Yudinia, gracias. Vivimos todos con gusto y placer a felicitarle.